una semana antes del partido y íbamos a entrenar el primer día y tardábamos como 2 horas para llegar al campo, de una distancia que son unos 5 o 6 kilómetros. Bueno, pues nuestro entrenador decide de no ir más al campo, de estar ahí en el hotel, había un parque, un parquecito cerca y dice, oh, bueno, vamos a estirar por aquí, hacer algún sprint o lo que sea, pero no vamos. Y, bueno, pues estábamos en un momento muy relajado y aparte teníamos un problemilla con la directiva en aquel momento porque lo que queríamos nosotros como una prima de este partido estaba muy lejos de lo que querían de ofrecernos. Pues le dijimos también que no queremos nada, que vamos a jugar gratis por los colores de Estrella Roja y ya está. Bueno, pues sucede de que el equipo hace un partido impresionante, gana 3-0 dominando todo el partido. Además, creo que en ese partido expulsaron al mítico Savicevic. Savicevic expulsaron, estuvimos con uno menos y ganamos 3-0. Te digo, bueno, pues después del partido el vicepresidente se acerca y nos da más de lo que habíamos pedido, ¿no? Como resultado de sacrificio y entrega que hemos tenido en este momento, ¿no? Y sobre ese equipo que ganó la tanda de penaltis al Olympique, que ganó a Colo-Colo, fue campeón mundial, por así decirlo. Estaba entrenado por Petrovic, creo, sí. Y tenía jugadores, vamos, tengo aquí apuntado a Savicevic, Mihajlovic, Robert Prosinecki, su amigo Belodevici, que nos podría decir de aquella época, la comparó un poco en el ambiente que había en el vestuario con la que vive ahora el Betty, ¿no? Eran gente... Sí, bueno, era gente muy normal, gente humilde, gente que eran muy amigos. Todos nosotros hacíamos una unión dentro del grupo, no había ninguno que quería ser más que los demás. Es verdad que teníamos, como tú has dicho, pues, jugadores de un nivel muy importante, como Savicevic, Belodevici, incluso Pancher. Son jugadores, pero después tenemos otro grupo de gente como Jugovic, Mihajlovic, Radinovic, Najdovski, que eran Vinic, que eran jugadores, pues bueno, también de un nivel importante, pero no tan conocidos, y que entre todos nosotros, pues te digo que estamos juntos prácticamente 4 años, jugamos miércoles, domingo, vivíamos allí en el campo. Entonces, lo que al final uno se da cuenta de que cuando hay un grupo sano que trabaja, entrena con humildad y hay unión entre ellos, casi siempre se consigue lo que se propone, ¿no? Después, en el 92, salto a una liga tan importante como la española, creo que en segunda con el Mallorca, que desembolsó 80 millones de pesetas de la época porque necesitaba, creo, el ascenso como el comer. No, yo voy a Mallorca, Mallorca estaba en primera división. Ah, estaba sí, ya en sí, primera. Mallorca estaba en primera división, sí, pues allí estoy 2 años y medio y termino mi contrato, bueno, pues tenía varias ofertas y al final me decido por el Betis, ¿no? Sí, aquí tengo apuntado que coincidió con Lorenzo Serra, que después también fue entrenador en su época anterior en la Secretaría Técnica. ¿Qué relación tiene con Lorenzo, que bueno, es tan querido aquí en...? Serra Ferrer, bueno, ha sido mi entrenador en Mallorca, después mi entrenador en el Betis. He trabajado con él junto en una de las mejores épocas en el Betis, 2004-2006. Es un tío que está prácticamente entregado al mundo del fútbol, es un tío que se dedica todo su tiempo a fútbol, a pensar de fútbol. Y bueno, ahora pues por lo que vemos, pues está teniendo algún problemilla allí en Mallorca. Y la verdad que ha elegido de estar al frente de un club de fútbol y estar al frente de un club de fútbol es complicado, no es sencillo para nada. Es decir, hay trabajo que lo haces con mucha ilusión, con mucha ganas, pero después al final pues no se agradece y que no es fácil hacerlo. Cuando llegó aquí en el, creo que fue en el 94 al Betis, ¿qué fue lo que más le impresionó del club, la afición? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Bueno, que día a día, es que aquí en Sevilla pues la gente se levanta y se acuesta con el Betis y con Sevilla, ¿no? Porque esto en muy pocos sitios del mundo lo puede encontrar. Además, cada día pues aparece algún chiste, alguna gracia por parte de los dos equipos y todo esto pues yo supongo que a los ciudadanos de Sevilla pues le ayuda de llevar día a día también. Es verdad que
Aquí en Sevilla y en Andalucía, pues hay tanta gente que está ilusionada con su Betis, está prácticamente obsesionada con su Betis, de que cuando viene gente de fuera no se lo puede creer, ¿no? No cree que puede haber tanto fanatismo y de amar tanto un club de fútbol, pues aquí esto es lo que pasa. Y bueno, cuando uno ve que esto, que hay mucha pasión, pues se engancha fácilmente. No es difícil de engancharse. Yo el otro día, viajando, bueno, pues encuentro una persona al lado mío en el avión y me preguntaba qué es lo que hago, pues le comento de que trabajo en el Betis y me dice, bueno, pues de que el marido de su hermana es un danés que tiene ya su peña en Dinamarca, que ha montado porque aquí vivió unos años en Sevilla y se enamoró del Betis y ahora mismo pues también tiene una Una página web. página web del Betis y está loco por el Betis. Entonces tú, para que veas, un danés de una parte fría de Europa viene aquí, está 3 años en Sevilla y se enamora del Betis, que esto no es tan difícil de enamorarse de Betis. Club, ¿alguna anécdota como jugadora aquí en Sevilla, en el Betis? Bueno, pues seguramente hay muchas, pero yo de lo que más me acuerdo es de vestuario nuestro, que nosotros normalmente antes de salir al campo a entrenar, pues teníamos unos cuantos artistas dentro del vestuario que hacían bromas prácticamente cada día, ¿no? Entonces, pues entre ellos estaba Savitas, estaba, bueno, pues había unos cuantos más. Y pues la verdad que esto nos ayudaba de salir a entrenar con muchísimo ánimo y con muchísimas ganas. Hacían broma de entre uno que imitaba y otro que, bueno, pues que hacía alguna tontería de estas, pero que son graciosas. La verdad que te acuerdas de esto y sabes que durante 2 o 3 años has vivido de una manera muy alegre, muy de amistad y muy a gusto, ¿no? No, y así fue el equipo, ¿no? Que Bueno, en su esto claro, al época. final esto pues lo que ha llevado el equipo, de que el equipo que sube de segunda a primera y en el mismo año queda tercero de España, después que anda por Europa con dignidad y que prácticamente en este campo por muy poco no elimina a Girondins de Bordeaux. Eso iba, sí, es la próxima pregunta. Sí. ¿Qué recuerda de aquel partido que será recordado siempre por el gol de un tal Zidane a los primeros minutos desde el centro del campo? Ayer Bueno, se lo preguntaron a Cañas, en pues Área este, 20. mira, este ha sido uno de los partidos más emocionantes que hemos jugado. Y la verdad, yo me acuerdo que el primer gol creo que marca Alexis a mi pase, el segundo gol marco yo. Y después pues tuvimos una jugada esta tan famosa que es sobre aquella parte allí en el centro, un poco más a la derecha, estábamos Zidane y yo disputando un balón que venía desde el cielo prácticamente. Bueno, pues saltamos los dos y por suerte o casualidad, pues el balón le cae justo a su lado, bien orientado y perfilado, mirando nuestra portería. Pedro estaba muy adelantado, ve como era muy buen futbolista, ve que está adelantado y pues con un tiro impresionante no marca un gol, ¿vale? Después ya pues hubo un intento mío de una falta ¿En el palo? que en el ¿Puede ser? palo, sí, que no entró. Si hubiera entrado esta pelota sería 3-1, ya Faltaba uno. prácticamente faltaba uno, pero apretando a lo mejor se hubiera conseguido. Bueno, yo creo que ellos en aquel año llegaron a la A la final. final de la Copa No de la sé UEFA, entonces. si lo ganaron o perdieron, yo creo que lo Creo que perdieron. lo perdieron, que Sí. llegaron a perderla. En el banquillo de ellos estaba un paisano mío que se llama Muslim, ¿sabes? Que bueno, que fue uno de mejores éxitos de él y del club. La verdad que el Betis de aquella época pues andaba muy firme y sin ningún tipo de problema por el fútbol español y fútbol europeo. Bueno, pues la última. En el 97 se marcha del Betis a México, al Atlante, con su amigo Belodevichi, y posteriormente, creo que con 34 años, se retira en Portugal. Sí. Sí, bueno, yo pues en 97, entre 6 o 7 ofertas que tenía aquí de España, pues me decido por una oferta de Atalante.
Y me voy allí, y allí es verdad que estaba en ese equipo que lo dije, estuve un año allí jugando y después de allí regreso y me voy a Portugal en Vitória de Setúbal y estoy 2 años y con 34 y medio prácticamente termino mi carrera, ¿no? Bueno, pues ¿Se ya acabaron ya las pilas se acaba. o...? No, tú sabes, cuando llega el momento de que se va a terminar esto, tú cada vez tienes más ganas, pero el problema está de que tu capacidad a lo mejor de lo que uno quiere de ti no es suficiente y bueno, pues cada vez aparecen menos ofertas y en el momento cuando desaparece una oferta, pues no tienes otro remedio que dejar de jugar fútbol. Yo en aquel momento tuve también posibilidad de regresar a Serbia, de jugar un equipo de allí, pero al final tomé la decisión de no jugar más y de terminar mi carrera de Portugal. Bueno, Blada, pues si te parece, nos vamos a su despacho y cambiamos de tercio. Pasamos del césped a los despachos.